y son los resultados de las elecciones parlamentarias en Grecia, que se realizaron este pasado domingo. Y, como ustedes saben, siendo un sistema parlamentario, una elección del Parlamento Nacional significa casi que automáticamente la definición de la estructura de gobierno, porque es de allí de donde emana. Y en nuestro criterio es significativo, es de resaltar que esos resultados demuestran el nivel de descontento, el nivel de agotamiento de ese sistema que se fue constituyendo en un sistema bipartidista entre Nueva Democracia, el partido llamado Nueva Democracia, y PASOK, Movimiento Socialista Panhelénico. Y ese sistema se fue desgastando. Intentaron de mil maneras hacerlo sobrevivir y que pudiera avanzar. Y en nuestro criterio, quien ha podido avanzar realmente es el pueblo griego, que ha dado una demostración clara de descontento ante ese sistema, de descontento ante la entrega del país, de descontento ante las acciones de unos gobiernos que no han sido realmente representativos de los intereses del pueblo, sino de los intereses de los monopolios, de las transnacionales, de la burguesía de su país. La nueva estructura, los nuevos partidos que han ido avanzando y consolidándose desde el campo de la izquierda, tienen una alta responsabilidad, tienen un alto deber que ojalá no le haga quedar mal ante el pueblo griego. Y en particular tenemos que alegrarnos del nuevo avance del Partido Comunista de Grecia, el KKE, que aumentó en votación absoluta, aumentó en votos porcentuales, aumentó en número de diputados, pasó de 12 a 15 diputados en el Parlamento. Son camaradas muy combativos, a los cuales también, por supuesto, les expresamos nuestro saludo y nuestro abrazo combativo y revolucionario.